Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, como decimos siempre, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Buscamos, hermanos y hermanas, en nuestra vida espiritual, llegar al estado de santidad. Llegar a la iluminación, al despertar, a la conexión con nuestra esencia. Es el grito de la espiritualidad cristiana católica, la conexión con nuestra esencia. Nuestra esencia es que somos hijos e hijas de Dios. Y debemos aprovechar todo, hermanos y hermanas, para llegar a esa meta. Cualquier situación en tu familia, por ejemplo, problemas con tu esposo, problemas con tu esposa, los hijos, los vecinos, enfermedades, purificaciones interiores, hermanos y hermanas. San Juan de la Cruz habla de la noche oscura, del alma, de los sentidos. Y la noche oscura, hermanos y hermanas, según este gran místico español, San Juan de la Cruz, eso es como lo más cercano al infierno que podemos experimentar aquí. La ausencia total de Dios. Nada nos atrae de la vida sobrenatural. Sí, aprovechemos esto para crecer. Padre Santo, yo no siento nada, un rechazo de ti, pero te ofrezco todo esto, oh amado Padre, para que yo crezca en santidad, para que yo llegue pronto a la conexión con mi esencia. Aprovechemos todo, hermanos y hermanas, para llegar a la meta. Y la meta es la iluminación. La meta es el estado de santidad. La meta es el despertar. Recordarles, hermanos y hermanas, que nosotros, ustedes lo saben bien, siempre me escuchan, utilizamos permanentemente los términos iluminación, despertar. Son conceptos de, sobre todo de los hindúes y budistas, que hablan de la iluminación. Nosotros utilizamos estos conceptos, hermanos y hermanas, para atraerlos, atraerlas a la Iglesia Católica. Porque, hermanos y hermanas, la verdadera iluminación está aquí. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué es la iluminación? ¿Qué es el estado de santidad? Es, hermanos y hermanas, una relación consciente con la trascendencia. Una relación consciente, determinante con Dios. Pero, hermanos y hermanas, el Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, no hay una iluminación plena si los tres no están incluidos. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, desde nuestra óptica cristiana católica, cuestionamos la iluminación hindú y budista, porque ellos no creen, por ejemplo, en la persona de Cristo, no aceptan el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué iluminación me hablan cuando la verdadera trascendencia no está presente? Porque la trascendencia es Dios. Pero Dios es uno y al mismo tiempo trino. Y Dios se ha ido revelando progresivamente, hermanos y hermanas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la revelación no es completa. La revelación se completa, hermanos y hermanas, con la encarnación del Verbo. Pues yo digo que la iluminación, por ejemplo, del Buda, la iluminación natural. Porque cuando Buda, según los budistas, llegó a la iluminación, ¿verdad?
ya el Dios verdadero se había revelado en el pueblo hebreo. Jesús no se había encarnado, pero ya el Padre se había revelado en el Dios, en el pueblo judío. Si el Buda se hubiese llegado a la iluminación, hubiese ido al Dios de los judíos, como aquellos tres santos o aquellos tres buscadores de Dios orientales que no eran judíos, encontraron al Dios verdadero en Jesús y lo adoraron. Entonces, hermanos y hermanas, los católicos debemos estar convencidos de que la auténtica y verdadera iluminación está en el cristianismo, en su versión católica y ortodoxa. Que no existe un panteón de dioses. Entonces, si la iluminación es una relación consciente con la trascendencia, solo existe una trascendencia, Dios uno y trino. Y, no, y toda iluminación que tenga ese nombre, que no incluya al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no ha llegado a la perfección. Entonces nosotros utilizamos conscientemente estos conceptos de la iluminación, del despertar, para decirles a aquellos y aquellas que están buscando la iluminación fuera del cristianismo, hindúes, budistas y otros más, decirle que la auténtica iluminación está en nosotros, en el Dios único y verdadero, el Dios que nos reveló Jesús y que tiene un pueblo. Y ese pueblo, hermanos y hermanas, se ha constituido y se realiza en la Iglesia Católica. Bien, hermanos y hermanas, estamos en este tiempo hermosísimo de Cuaresma y aprovechémoslo, hermanos y hermanas, también para llegar a la iluminación. Hay que aprovechar todo. Cuaresma es un tiempo sumamente denso, hermanos y hermanas, denso. Es una preparación para la Pascua, para la gran vigilia pascual, que luego se prolonga durante 50 días. Como decía el Beato Charles de Puerto Rico, vivimos para esa noche, hermanos y hermanas. Vivimos para esa noche. Es tan importante como internalizar, ¿ves? El Sábado Santo, bueno, lo celebramos, pero seguimos igual. No, 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 los santos profundizan. Vivimos para esa noche, la noche más importante de la historia de la humanidad, la noche en la cual Dios se redime a la humanidad, se repite el éxodo, pero habla de una manera diferente. Dios pasa por su pueblo para liberarlo, y liberarlo de la opresión del faraón, que es el diablo, el mundo y la carne. Entonces vivamos intensamente, hermanos y hermanas, este tiempo de Pascua. Vivámoslo con la Santa Madre Iglesia. Ya hemos dicho que en los tiempos fuertes la Iglesia despliega en la Biblia los puntos más esenciales, hermanos y hermanas. Tiempo de Cuaresma, que prepara la Pascua. Tiempo de Adviento, que prepara la Navidad. En esos cuatro tiempos litúrgicos, hermanos y hermanas, la Iglesia despliega toda la riqueza de la Santa Palabra de Dios. Y hoy tenemos un texto hermosísimo, Lucas 6, 36 al 38. Y simplemente el 36, hermanos y hermanas, sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. Es el paralelo del texto más exigente de la Biblia, que es Mateo 5:48, sean santos. Para Lucas, la santidad de Dios se refleja en su misericordia. En Mateo es, sean santos, sean perfectos, Mateo 5:48, como el Padre es perfecto. Y en Lucas 6:36, sean compasivos, misericordiosos, como su papá es compasivo. Entonces, repito, para Lucas, la santidad de Dios se manifiesta en su misericordia. Como para Lucas, es interesante esta interpretación que hace Lucas, por ejemplo, de Mateo. En Mateo, cuando Jesús dice, pidan y recibirán, cuanto más el Padre del Cielo dará cosas buenas a aquellos que se la piden. Para Lucas, y tiene razón Lucas, la cosa buena por excelencia es
el Espíritu Santo. Entonces la versión de Lucas dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus padres, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces, hermanos, hermanas, el texto más exigente de del Evangelio, en la versión de Mateo 5:48, sean santos como su Padre es santo. En la versión de Lucas 6:36, sean compasivos. Sabemos que la compasión, la misericordia es Dios que se inclina ante el pecador para darle su perdón y Dios que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. La misericordia la refleja Jesús en dos grandes parábolas. La parábola del hijo pródigo, Dios que se inclina ante el pecador para perdonarlo, y la parábola del buen samaritano. Nunca pasemos de largo ante una necesidad humana. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, vivamos intensamente este tiempo hermoso de Cuaresma como una preparación para vivir la noche, como decía el Beato Charles. Vivimos para esa noche, la noche de la liberación, la noche de la iluminación, la noche del despertar, la noche para entrar en el estado de santidad. Porque Jesús, nuestro Salvador, ha resucitado. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Amén.